laugh too hard. Señores, pues hace una semana, bueno, casi una semana, ya mañana se cumpliría la semana, se cayó el ring de Lucha Time, se rompió el ring, el hijo del Espectro en contra de Epidemius, en esa lucha también se encontraban The Mummy y Azrael, porque estos dos piques siguen latentes en Lucha Time, ambas luchas pueden llegar a luchas de apuestas, las cuatro máscaras pueden jugarse en el próximo mes de septiembre, pero yo creo que lo importante a resaltar es cómo se rompe el ring y lo que genera. Mucha gente no le gusta, mucha gente critica que Lucha Time se use este tipo de elementos, pero señores, ese es el maravilloso mundo de la lucha libre donde todo puede pasar. No sé cuál sea la opinión de los compadres, la opinión de la gente que nos está viendo. Digo, yo vi muchas críticas negativas, pero también vi un sector que decía, oye, pues es la variedad, es algo más dentro de este bonito deporte en Lucha Time. Déjenme comparto. Claro, claro. Pues ya lo veníamos viendo, se revienta el ring en esta lucha que de relevos increíbles, donde pues no querían hacer pareja lo que viene siendo The Mummy y Azrael y Epidemius contra el Hijo del Espectro, no querían darse la mano, no querían iniciar la lucha, se prenden las acciones y culmina en esto, y así que se destruye el ring al máximo. Oye, el Hijo del Espectro pues está pesadote y sí estuvo fuerte, yo no sé dónde esté ahorita, si está dolido, pero escuché por ahí que hasta se va a traer a los Wagner, se va a traer a la dinastía de los Wagner, pues para sacarse la espina, y a mí se me hace eso de cobarde, ¿no? Que muy potencia de mira, la laguna. Mira, vamos a tocar un punto muy importante que lo hemos estado hablando las últimas semanas. Los luchadores laguneros en estas últimas... Espérame. No. El Hijo del Espectro, excelente visita, luchador. Tenemos visitas. Oye, por favor, tenemos visitas en esta nueva locación. A ver, ¿qué estabas diciendo? Que el Hijo del Espectro, excelente luchador, la potencia lagunera. Así me gusta, no así me civiles, gusta. A la gente normal no les pega. No, seguro. Más te vale, más te vale que hables bien de mí. Claro que sí, compadre, no, pues ya sabes. Damos la bienvenida al Hijo del Espectro. Ahorita estábamos mencionando, porque es un tema muy recurrente últimamente, cómo ha ido creciendo, cómo los luchadores laguneros se han ido apoderando de lo que es la escena luchística. Podemos mencionar de, pues, años atrás, pues, un Blue Panther, un Último Guerrero, fechas más recientes, pues, a lo mejor un Taurus, Bandido. Bandido, pues, ¿quién está también más sonado últimamente? Pues, los nuevos Wagner, tanto Galeno como hijo del Dr. Wagner Jr., ganó un campeonato de parejas allá en la empresa NOAH. Y pues el Hijo del Espectro, el peso completo, más completo, ya lo había señalado Jonathan Steele. Claro que sí. Es para que veas, para que veas nada más. Hechos, no palabras. Y creo que la Laguna es cuna de luchadores, de lo mejor que hay en la lucha libre. La actualmente, verdad. Digo, están haciendo mucho ruido. No es actualmente, ya vamos de tiempo atrás, sí. También somos lo mejor, somos los que estamos marcando todo, lo mejor de lo mejor. La comarca lagunera. Ok, vamos a tocar un punto muy significativo ahorita, lo que es Lucha Time. La rivalidad con Epidemia. Se han enfrentado en todo tipo de encuentros, relevos increíbles, en mano a mano, parejas. Ya no hace falta la super libre o ¿sí? extrema, como la quiera Epidemia, yo se lo dije, y ahí sí lo voy a destrozar, voy a acabar con él. Lo que falta de rudeza al Hijo del Espectro es lo que, bueno, va a acabar con su carrera. Voy a terminar con su carrera de Epidemia. Ok, vamos a platicar tantito del punto con el que abríamos el show. Se rompe el ring de Lucha Time. Mucha gente dice, es que es algo preparado, es que ay, ahí se vio y que hay que esto. ¿Qué mejor que una persona que estuvo en esa lucha para platicarnos de esto? ¿Qué te puedo decir? Fue un impacto tremendo, la verdad, fue un impacto. Jamás en la vida había sucedido esto a nivel nacional, nunca había pasado. Y ahora me toca recibir a mí ese castigo y sí fue doloroso. Yo estoy bien, creo que Epidemius, pues por el chocho, ya sabes que se inyecta, ¿verdad? Y creo que por lo que se mete, él sí está un poco mal de la espalda.
sí fue un golpe muy duro, pero no, o sea, no, yo estoy muy bien. Jaycee, a ver, tú qué... No, pues yo le dejo la palabra a la fiscal de Hierro, porque ahorita no sé si me pueda entrar una coca porque... Para el susto. No, la noticia trascendió en medios de comunicación nacional. Sí. Cómo se desploma ante la fuerza de Hijo del Espectro. ¡Qué bárbaro! Es el impacto. Es la energía que traíamos, la presión que metemos. Estuvo muy duro, la verdad. Muy duro. Yo creo que un punto importante que también hace un momento platicábamos, primero lo vas a mandar a pregunta y después voy a pasar ya de lleno a eso. En esta carrera que lleva el Hijo del Espectro, ¿anteriormente ha llegado a jugarse máscara contra caballero o máscara contra alguien? Actualmente no, hasta ahorita no, pero la primera va a ser contra Epidemia. Esa es la pregunta primera. Esa donde quería llegar. Eso es como si no se le hace... Bueno, pues digo, si Epidemia está haciendo favor de si se atreve, aquí estoy. Pues ahí sí anda por los comentarios. ¿Epidemia? Ahorita vamos a ver. No creo, la verdad. Digo, ha habido diferentes rivalidades dentro de Lucha Time, pero yo creo que últimamente la más sonada ha sido con Epidemius. Y yo creo que apoyando un poquito o reforzando la pregunta de lo que comentaba Jaycee Zapata, Jaycee Kratos, ¿por qué invitar a la potencia lagunera a los Wagner? ¿Por qué traerlos? Somos la potencia mundial, los laguneros somos la potencia mundial y venimos a conquistar todo. O sea, venimos por Lucha Time, venimos a acabar con todos esos payasitos como Epidemias, como La Momia. O sea, me caen gordos, entonces como me echan montón todos, también pues no soy un superhéroe, ¿no? Claro. Uno por uno, claro que sí. Entonces, yo tengo que hablarle a mi gente. Uh-huh. Y qué mejor que los mejores laguneros. Claro que sí, para toda la gente que está haciendo favor de sintonizarnos, hay que aclarar que el día de mañana... estarían haciendo presencia en Lucha Time, tanto Galeno del Mal, hijo de Dr. Wagner y hijo del Espectro. Así es, y mi compadre, el hijo del enfermero. Que también parte de la potencia lagunera, lo hemos estado viendo las últimas semanas, también luchando muy bien en contra de toda la gente que está en Lucha Time. Oye, sí, es buena mancuerna, ¿no? Y pues bueno, se van a topar aquí con la gente regia. Yo no estoy diciendo nada malo, ¿verdad? Yo nada más digo... Así que, me gusta, que estés nervioso. O sea, no hay que golpear a la gente porque se ha visto que de repente andan ahí golpeando civiles, un transeúnte, es gente normal, o sea... O sea, ya traes miedo, ya tienes miedo, ¿qué? No, pero esas payasadas nada más las hacía Conan, o sea, Conan Big. Ahora me estás comparando con un Conan, ¿o qué? No te compares tú porque no haces lo mismo, le pegas a la cállate tú, compadre, ¿qué quieres? Mejor vamos a pasar a temas más agradables. Fíjate, aquí vamos un poquito atendiendo a la gente que está siguiendo la transmisión. River Carlos, saludos al hijo del Espectro. Saludote, y carnal. Pues húyase, porque el Espectromanía es lo de hoy y los laguneros somos lo de hoy, señores. Señores, pues también a toda la gente que está aquí con la transmisión Bomba Luchador, dice que aquí puro poder regio, la gente de los mafiosos. Otro más, que se forme la bomba, por favor. Oye, también parte importante también de Lucha Time, la semana pasada hacen su aparición los mafiosos, ya lo que es Granada, Granada, les voy a traer las palomitas, ¿o qué onda? Azúcar, el R15, les voy a traer, o sea... ¿Sus nombres qué? A ver, tú dime. No, pues mira, ahí los nombres no tengo nada que decir porque sí suenan pesados, tengo que decir la verdad aquí. O sea, respecto. Miedo no, pero yo diría que... Respeto. Es que yo los he visto luchar guardando distancia. En parejas los he visto luchar, y sí están explosivos, sí están explosivos, bomba y granada. Y pues bueno, yo estoy contigo, hijo del Espectro, y la verdad es que mi compadre, un machetazo no se salva el día de hoy. Oye, dice saludos de Luyacito. Ay, mi hijo, un besote, mi rey, a mi esposa también le mando un besote a ella. Aparte de toda la gente que sigue, obviamente, la Espectromanía. Así yo es. Creo que pues es parte importante de lo que platicamos. Digo, ha habido un crecimiento por parte de todo lo que es la zona de la laguna en cuanto a luchadores. No sé si nos puedas platicar un poquito de eso, o sea, cómo llega el Espectro a crecer y cómo se va desarrollando dentro del mundo de la lucha libre. Y si gustas también platicarnos de a lo mejor elementos que no son muy sonados por aquí, pero que andan sonando. Mira, tanto en México como allá. Primero que nada te voy a decir algo. Voy a traer a lo mejor de la comarca lagunera a Lucha Time. Lo primero que voy a hacer, a traer lo mejor de la comarca lagunera. Eso es mi base. Yo quiero venir a conquistar esta empresa y la laguna va a predominar ante todo.
Perfecto, perfecto. Digo, yo creo que es importante para Lucha Time, obviamente, tener más variedad, más elementos. Y pues si es gente con calidad, todos son bienvenidos. Mientras sea gente con calidad, en Lucha Time van a tener cabida. Van a tener lo mejor de lo mejor. Pura calidad va a haber. Claro. Oye, hijo del espectro, una pregunta. ¿Y cómo crees que has logrado distinguirte como con tu personaje? Porque estamos hablando que históricamente pues han habido varias figuras, varias versiones de espectros, encarnaciones. Sin embargo, la tuya es muy en particular. Digo, yo sé que una es el peso, pero hay algo más. Hay algo más de carisma, hay algo más de match con la gente. Mira que a la gente le ha gustado lo que he creado, porque es algo que yo he creado, lo de la espectromanía, yo lo he creado. Y a la gente le ha fascinado donde me paro, o sea, la espectromanía, espectro, el UYS. Creo que es donde se me ha caracterizado, tú dijiste mi físico, es algo que también se me ha caracterizado. Muchos me tachan, ah, que el gordo, o sea, véanme luchar, es lo que yo les digo. Oh, vean mi trabajo, después critican, porque al final de cuentas, esto se mueve. Hola, el tremendo. Sí, lo hemos visto con movimientos, pues, dignos también de los pesos cruceros, obviamente. Sí. Muy rápido, muy ágil, y también, digo, ha sido parte importante en carteles en la Unión Americana. También ha viajado al extranjero, el hijo del espectro. Así es, he enfrentado superestrellas, como siempre lo he dicho, con Matt Hardy. Uh-huh. O sea, es una empresa que todos lo conocemos, de un WWE. Para mí fue un honor enfrentar al señor y entre muchísimos más que me cansaría de la lista tan inalcanzable que te pudiera decir. Sí, no, claro, digo, yo creo que un personaje como lo es el espectro en sí, obviamente requiere disciplina, porte de luchador, porque pues son requerimientos que debe tener. Siempre ha sido de los referentes, digo, ¿quién no se acuerda de cuando ibas afuera de las arenas? Los monitos de plástico, o sea, siempre había un espectro que eran los que venían con su peluquita. Con su peluquita, su peluca, claro. Sí. Verde. Aquí está, mira. Aquí sigue todavía la peluca. Oye, pero yo lo que siento es que el hijo del espectro en esta ocasión ha transformado, porque trae un estilo de lucha híbrido, ya mismo lo estabas diciendo. No me barrees, ¿eh? No. Ya le quiere corregir, ¿eh? Ya le quiere corregir. Ya cambió todo como íbamos iniciando, pero está bien, ¿no? Está bien. No, honor a quien honor merece. Si alguien aquí requiere un raquetazo, ese es ya sea mi compadre o la fiscal. Yo no. Mis respetos, porque de repente te puedes impresionar con un súper técnica de poder y luego de repente unas tijeras, nada, ¿no? Dijo el espectro. Amén. No, pues mira, he tratado de prepararme, me gusta mucho estar al día con los jóvenes, viendo movimientos, viendo castigos nuevos, o sea, evolucionar más que nada, que no se sea como que eres el luchador clásico de siempre, no, hay que evolucionar el personaje y es lo que estoy tratando de hacer. Y obviamente como quiera cuidando lo que es la imagen, porque por ejemplo, cosa que siempre ha resaltado del personaje del espectro, colores. Una cosa es el color verde, ajá, que yo lo he evolucionado y ya metí varios, el dorado, metí el blanco. ¿Para qué? Para que sepan que yo soy el hijo del espectro. Uh-huh. Y crear mi propia historia. Eso es lo que yo he estado haciendo. Otra cosa que no he quitado y lo sigo llevando, lo luchar descalzo. Sí. Que es algo que te puedo decir súper complicado, es muy difícil, pero lo he sabido llevar y así he podido estar luchando al estilo híbrido. Y la verdad que es difícil andar en las cuerdas así, pero sí trato de hacerlo. No, y a veces el hecho de luchar descalzo, pues también a veces es imán de lesiones. Así es, pero hasta ahorita, gracias a Dios, estamos sanos. No, qué bueno, qué bueno. Y seguimos echándole muchas ganas. Digo, y también a mencionar, digo, si llegara a darse el enfrentamiento, pues digo, ahorita vi que estaba Epidemio siguiendo la transmisión, vamos a ver si ahorita nos contesta. Me da risa Epidemio. De llegar a darse este enfrentamiento, digo, ya estos son sugerencias mías y yo estoy echando a volar la imaginación. No sé si al hijo del espectro le gustaría enfrentarse el mano a mano por las máscaras, o por qué no, a lo mejor un cuadrangular en donde involucre a Israel y a The Mummy. Pues, mira, digo, no sé cuál sea la opción que prefiere el hijo del espectro. Me gustaría quitarle la máscara a los dos, a la momia por también. Payaso, por payaso y ridículo eso de que su baile, payasadas, y a Epidemios que, pues, Epichocho. Así es. No, pues bueno, digo, ya son opiniones que van surgiendo poco a poco. Vamos a ver qué se da, digo, vamos a ver el día de mañana qué tanto puede reforzar lo que es la potencia lagunera con los Wagner en contra de la gente de Lucha Time. Y digo, también yo creo que importante señalar toda la gente que va a ir apareciendo a lo largo de los programas de Lucha Time. Otro que se acaba de confirmar también por parte de la gerente, no sé si escucharon la historia que ella publicó en Facebook. El gatito de Laredo, ¿verdad? Así es, de Tiger, hace ya su aparición con la gente de Lucha Time, firmando contrato directamente con la empresa ya.
Es otro de los luchadores aéreos que trae una técnica impresionante. Y pues vamos a ver, el día de mañana, en punto de las 8 de la noche, lo vamos a tener totalmente en vivo. ¿Ves cómo es de barbero y AC? O sea, ya sí, la primera acá, el hijo del espectro. Y ahora de Tiger. Ahora de Tiger. No, me digo, siempre viste lo mismo. No sé si gusten de una vez para la gente que nos está sintonizando. El día de mañana, en punto de las 8, vamos a tener la transmisión de las luchas desde la Arena Lucha Time. No sé si gusten ir compartiendo lo que son los enfrentamientos que vamos a tener el día de mañana. Yadira, si quieres dar, por favor, la primera lucha que vamos a tener mañana. Así es, no se lo pierdan. Mañana se van a enfrentar a Rael contra Saizo contra Príncipe de Oro. Oh, así es, una, eso va a estar bueno. Una lucha de lo que es three-way dance, o un triangular. Un triangular, para no batallar. Después está Baby Extreme contra The Tiger. Que hace su aparición, ya firmando. Sea lo que sea, se va a hacer un lucho, ¿no? ¿Sí? Sí. Pues, bueno, también sé reconocer, ¿no? Que los jóvenes son sujalas muy bien, y Baby Extreme y respetos de Tiger, pues, ni se diga, pero está bien. Sí, no, va a estar muy interesante. Oye, pero pues Baby, la verdad es de que luchadorazo, y pues vamos a ver cómo se mide aquí contra The Tiger, que como lo veníamos mencionando, recién contratadito. Ya firmado y toda la gerente, la licenciada Flores, lo anunció el día de ayer, creo. Fue el día de ayer cuando se anunció ya la adquisición de The Tiger a las filas de Lucha Time. Sí, el otro enfrentamiento que tendremos será los mafiosos contra Chávez Boy, Redimido y Alex Black, que ahí viene todo un tema con Alex Black. También otra situación. Yo creo que en esta lucha sí tendríamos de hacer el paréntesis. Mafiosos que pues hace poco ya se presentaron, lo que es Bomba, Granada, y obviamente el mafioso. Para la gente que ahí ha estado como que sí, que no, en redes, que le preguntan directamente a él, es parte de la evolución de la lucha. Digo, el hijo del mongol chino, digo, no es el gran secreto. Hace poco intentó hacer mancuerna con la potencia de la luna y los traicionó. Nos traicionó. Pues así como hijo del mongol chino, pues él ahora es el líder de los mafiosos. O sea, no deja de lado esa parte ruda de su personaje. Simplemente es una evolución más. Él sigue creciendo como luchador dentro de Lucha Time. Chávez Boy, la verdad, también de la dinastía Chávez, un luchador muy bueno que viene haciendo las cosas muy bien, que viene empujando fuerte. Redimido, ni se diga, favorito de Jonathan. Sí, Steven. Mira, yo la verdad es de que soy rudo, pero tengo que decir que Redimido, señor luchador, 3.16. Por el versículo, su versículo favorito de la Biblia, ¿no? Sí. Juan 3.16. Oye, pero lleva poco tiempo en la lucha libre Redimido y vaya, está dando con todo, es un gran atleta. Claro, y ya lo decía Yadira, el caso de Alex Black, sí, lamentablemente, sí. Pues ya con diferencias con Punk Clown. Sí, la verdad es que hemos estado viendo las declaraciones que ha hecho Alex Black al respecto, que no logró hacer mancuerna agradable con Punk Clown, y sobre todo que al trabajar separados ves resultados diferentes. Entonces cualquiera, o sea, los dos están... Echándose, pues ¿no? Echándose, exacto. Así es, uno adjudica que es el otro y así está. Se echa la culpa uno con otro. Entonces vamos a ver cómo les va trabajándose por separado. Y pues ahora con esto que está preparándose para mañana, también vamos... ¿La lucha estelar? Da Mommy con Vértigo, Siniestro contra el Hijo del Espectro, Hijo del Enfermero y el Galeno del Mal. Wow. Fíjate, vamos a mencionar aquí el caso de The Mummy, obviamente el ícono de Lucha Time, favorito de JC Zapata, siempre apoyándolo. Tiene máscara de colección, todo. El baile me lo sé a la perfección. ¿Está de coreografía? La próxima vez va en el baño. ¿De Mummy? Te digo, pero pura ridiculez, ya ves. Es lo que te gusta más bien. No, hay que también respetar que pues se debe de enfocar la lucha libre para el entretenimiento de toda la familia, y pues a veces nos olvidan los niños, y The Mummy es el que está encargado de llevar todo esto. Espectro, por favor, hermano. Fíjate que así me traicionó el Uyacito, con algo así. El Uyacito me traicionó con un baile de la momia. Eso me dolió mi corazón. Fíjate, y en esta lucha estrella, importante resaltar también que se les da la oportunidad a dos elementos de Lucha Time. Siniestro, que hasta hace poco también hacía su llegada a la empresa, y a Vértigo. Vértigo también muy conocido, obviamente sigue con problemas con Baby Extreme, de a ver quién es el verdadero rey del aire dentro de las filas de Lucha Time. Y Siniestro, digo, ya lo vieron la semana pasada, vamos a ver qué tal. Y pues bueno, la potencia lagunera, pues reforzada. Hijo del Espectro, Hijo del Enfermero y Galeno del Mal. Y te digo, es nada más una probadita, porque van a venir muchos laguneros a conquistar Lucha Time. No, perfecto, wow. ¿No? Otra vez, repetimos, mientras sea gente de calidad que vengan a aportar algo a Lucha Time, todo el mundo son bienvenidos.
Jaycee como que está temblando, ¿eh? Como que ahí está temblando. Yo le vi, está sudando en frío, está sudando en frío. Ya basta, compadre. Estando rompiendo playeras hasta la mayor, ¿eh? A gusto, a gusto. Eso es lo mejor que tengo. Y bueno, Nachito, ¿ya qué va a pasar? Oye, también mencionar, digo, ahorita que estamos hablando de la tercia de la potencia lagunera, pues... Dentro de las filas de Lucha Time, los Hardcore Crew siguen invictos. Claro, no, los Hardcore Crew, eso sí tienes que decirlo a todo lo alto, Nachito, mis favoritos, porque sí. Invictos, rudísimos, en la escena hardcore ni se diga, y pues vienen con todo, no creo que lo pierdan, nunca lo van a perder. Pero cuéntale invicto, hay algunas que ni siquiera son victorias, no se ha perdido. Le pagan. Se han enfrentado a la potencia lagunera, por eso. Exacto, claro que sí. Falta porque... que se enfrenten a la potencia lagunera los Hardcore Crew. Oye, obviamente ha tenido que luchar en tercias, ha tenido que luchar en parejas, y aún así ellos siguen continúa su racha, no pierden, la verdad, generando más victorias dentro de Lucha Time. Y pero tienen al Corona de su lado, no sé cuánto le pagan. ¿Será Hardcore Crew Coronas? Sí, oye, se le ven la cara. Oye, pues yo vi que Corona iba a andar haciendo un en vivo hardcore, para que lo estén checando. Y pues la verdad, la Hardcore Crew de mis favoritos, que hasta ya me hice chongo. Sick Boy, te quiero mucho, Sick Boy. Ay, ya de esas. Hasta le brillaron los ojos a mi compadre. Tengo ese brillo que dice. No, lo que traes es el tinte de Alex Black. También. Eso es lo que traes. Aquí siempre apoyando la inclusión y todo tipo de género. Lucha Time. Bienvenido, claro. Oye, pues la verdad es de que se pone bastante bueno Lucha Time. Cada semana no deja de sorprenderme. Y pues nosotros también dándolo todo ahí, en los comentarios. Los invitamos mañana para que sintonicen Lucha Time a 8 de la noche, claro, ahí vamos sí, a estar. Sí, pues siguiendo con los comentarios, digo, un saludo a la gente de Zona Luchística también, que tienen un canal. Ellos están haciendo favor también de andar promocionando, a veces invitando entrevistas a todo lo que es la gente de Lucha Time. Creo que el Espectro ya estuvo también con ellos, anteriormente, y haciendo su en vivo. Así es, ya estuve un en vivo ahí con ellos y con varias páginas que nos están apoyando mucho porque tienen fe en este proyecto. Saben que es un proyecto muy bueno, Lucha Time, es un proyecto que viene empujando muy fuerte y tenemos mucho talento, Nacho. Oye, hijo del Espectro, pero mira, a pesar de que eres de La Laguna y que hay una rivalidad histórica entre los talentos de Monterrey contra los talentos de Torreón específicamente, todos los deportes, el público de Monterrey te quiere, te sigue, convocas. ¿Qué significa para ti Monterrey? Mira, Monterrey es mi segunda casa, sí te lo voy a decir. Es mi segunda casa, pero pues La Laguna ante todo, ¿verdad? Claro, de donde yo vengo es mi corazón y se acepta. Aquí es mi segunda casa, Monterrey, donde me ha impulsado totalmente mi carrera, porque aquí la inicié. Y pues muy contento que la afición le guste la espectromanía y que siga creciendo cada vez más. Claro, y hemos visto cómo a medida que avanzando tu carrera, cómo la gente se va involucrando contigo, cómo la gente te sigue, cómo la gente le gusta todo lo que lanzas. Oye, yo estoy encantada con toda la línea de productos que sacas, claro, mochilas, todo, las playeras, relojes, o sea, los niños, relojes, los filtros, el filtro en Instagram. Es que te digo, hay que evolucionar y tratamos de estar a la vanguardia, o sea, día con día. Estar con lo que la gente le gusta. Las playeras que sacamos, que eran playeras de piedrería, se las saqué, un estilo diferente a lo que nadie trae. Sí. Tratar de ser lo original, más que nada. Sí, no, pues obviamente la originalidad vende al final de cuentas y siempre, pues es renovarse o morir, hay que seguir. Así es. Y fíjate, es algo que me ha llamado mucho la atención, que a pesar de ser rudo y todo, niños se me acercan, les gusta la rudeza, o no sé qué pase, pero tengo muchos seguidores aquí en Monterrey. Ay, qué bueno, o sea, obviamente, pues quiere decir que el personaje está vigente y pues como luchador se va a ir pidiendo a más y más arenas. Digo, por diferentes comentarios que tenemos aquí en la transmisión, también hay que hacer la indicación. Digo, mañana tenemos una transmisión en punto de las 8 de la noche. Mucha gente nos ha estado preguntando que si es posible asistir a la arena. Hay que hacer esta aclaración para que la gente no malinterprete o no piense que es algún mal. Digo, ya hace unos días el CEO de Lucha Time, Cristian, hizo el comentario: a Lucha Time no hay quien lo pare, pero a la vez es nosotros que estamos siguiendo las reglas, lo que es lo que se pide en cuanto a sanidad y pues la precaución obviamente hacia el público en la arena Lucha Time. Es que dice, no, es que se escucha gente, que es la gente del staff, al final de cuentas los que acuden es la gente del staff, obviamente todos están con sus cubrebocas, nosotros en la narración ahí traemos nuestro spray, los vivo mañando a estos del spray sanitizante, y de eso se trata. Digo, si lo menciona el CEO, como lo es Cristian, que se tiene que cuidar y se tiene que respetar, es por lo mismo que no podemos dejar que la gente, porque de repente llegan
inbox o llegan WhatsApp de que, oye, es que yo quiero entrar a la función, quiero ver tal lucha que ya anunciaron. No. Pero pues a veces no se puede, lamentablemente tenemos que seguir resguardándonos, tenemos que seguir guardando la sana distancia. Y pues digo, es la oportunidad de disfrutarlo, al final de cuentas están viendo las luchas en vivo. Claro, es dentro de la nueva normalidad, estamos tratando de darle continuidad pues a todas las rivalidades, a todos los enfrentamientos, con todas las precauciones sanitarias y sobre todo pues cuidando, ¿no?, que esto siga su curso, pero adaptándonos a esta nueva realidad. Entonces, pues por el momento no es posible que asistan a las funciones, por eso los invitamos a que sigan las transmisiones, a que sigan las funciones, 8 de la noche mañana jueves, y pues ya más adelante, ojalá que pronto se pueda restablecer este. Claro, sí, ya estar otra vez. Y la verdad es de que qué mejor que totalmente gratis y cómodo en casa, o sea, ahí te puedes echar un cafecito, estar ahí pues con tus niños, con la familia, viendo las luchas a gustamente. Claro. Oye, también otro mensaje que nos está llegando aquí a Daniela Herrerías, pues sí, nos está haciendo pues solamente el recuerdo, el día de mañana, si lo quieren sintonizar también, la mesa de los Márgaros, ahí va a estar lo que es, es el día de hoy, bueno, quiere decir que mañana, Día bueno. De hoy, el día de hoy. El día de hoy, la noche. La noche va a estar en la mesa de los Márgaros, Cristian Martínez, CEO de lo que es Lucha Time, por primera vez va a dar una entrevista, Cristian Martínez no se ha tomado todavía el tiempo de hablar de todo lo que es el proyecto a grandes rasgos de lo que es Lucha Time, y por primera vez Cristian Martínez va a dar una entrevista el día de hoy. Y va a ser muy interesante escucharlo, porque el proyecto de Lucha Time es algo muy integral. Estamos hablando de un centro de formación espectacular, o sea, bien montado, bien equipado. La idea es desarrollar nuevos talentos y sobre todo que los talentos que ya están, que ya forman parte de, que se sientan realmente apoyados, que tienen un lugar donde se pueden desarrollar, donde pueden entrenar cómodos. Y yo creo que eso sienta las bases de un buen espectáculo, ¿no? Porque se ve que desde origen está bien trabajado, está bien armado todo. No es una empresa al vapor, no es una empresa improvisada, sino es una empresa bien, bien formada y sobre todo que tiene una dirección, que es lo que pretende hacer Cristian Martínez con Lucha Time. Y pues tenemos contenido siempre, el podcast, sí. Tenemos lo que es el evento de lucha los jueves. Oye, las luchas virtuales. Las luchas virtuales. Las luchas virtuales también. Lucha Time Brawl, que ya lo nombramos aquí, bueno, con ayuda de todos ustedes. La gran guerra que se viene sobre la lona de pues las simulaciones de los luchadores ahí, ya saben, si ustedes tienen una lucha soñada de Lucha Time o de gente de Lucha Time contra de otras empresas, la pueden mandar y la vamos a estar teniendo en cuenta. Sí, envíen sus sugerencias a quién Espectro, ¿con quién quieres enfrentarte así, lucha así fantástica? Pues, si puedes hacer máscara contra máscara con Epidemio, de una vez, me encantaría. De una vez. No, oye, esa... pero van a conocer la cara de Epidemio virtual. ¿Virtual? Se van a asustar de por sí, hombre. Bueno, ya estamos allá a punto de terminar. No sé si guste agregar algo el Espectro antes de despedirnos. Yo voy a agregar algo. Nada más quería decir que el Espectro... ¿Te vas a parar con los retazos, qué onda? Se va a topar con los regios. ¿Estás listo que? Se va a topar. ¡No corras! No, pues más que nada, muchas gracias por la invitación. Sí, no, qué bueno que viniste. Y pues sigan viendo, no se pierdan. Cada jueves, 8 de la noche, Lucha Time. La verdad, continúen viendo este proyecto porque es un proyecto que viene empujando con fuerza. Y vamos a crecer. Vamos a llegar a todo el mundo. ¿Sí? Perfecto, ¿no? Qué bueno. Vamos a llegar a todo el mundo con Lucha Time. Yadira. Gracias. ¿Algo quieras agregar? No, pues nada, feliz de estar con ustedes. Los invitamos a que no se pierdan las transmisiones. Hijo del Espectro, tus redes sociales para que la gente te siga. Claro que sí, Hijo del Espectro Junior en cualquier redes. Perfecto, Instagram, Facebook. Todo. Tinder, todo. TikTok. Tinder, ¿no? No. Oye, pues bueno. Los compadres, bueno, la mitad porque ya corrió. Ya corrió de miedo, ¿no? Siempre hace lo mismo mi compadre. Pues mi nombre es Jonathan Steen, parte de los compadres Corp. Me despido también por Jesse Zapata. Nos pueden encontrar en los compadres Corp. Y en Sobre la Lona, todos los miércoles a las 2:30 de la tarde, las luchas del simulador Lucha Time Brawl. Oye, pues ya para despedirnos, yo soy Nacho Rodríguez. Un saludo a toda la gente que hizo favor de sintonizarnos y seguir la transmisión en comentarios. A Blas, de allá de Jardines de Anáhuac, a mi compadre también, Jorge España, el Picus, toda la raza que anda viendo Lucha Time ahorita, el podcast. Mañana, 8 de la noche. No se les olvide las luchas aquí mismo en la página de Lucha Time. Yo soy Nacho Rodríguez, Nacho Rodríguez 2 en Facebook. Hasta la próxima. Esto fue el podcast de Lucha Time. Óyase.